lost a battle, trying at all costs, oh, to keep you, babe. Oh, to keep you, babe. Do-do-do. Now I hurt so bad, all I feel is sad that I lost you, baby. Oh, I lost you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder, why won't you come back? Love me, hold me, need me, like the way you used to do, when it was just me and you. Don't go, I need you, I'll never mislead you. Give this love another chance, take my hand and let me have this dance. You, babe. My life used to be in blue, now it's mostly filled with gloom. I miss you, baby. Yeah, I miss you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder, why won't you? ¿Qué tal? Buenos días, mi gente, ¿cómo estáis? Esperamos que estéis todos súper, súper bien. Para nosotros hoy es viernes y aquí vamos Mauro y yo, los dos, a llevar a Ian Mauro al cole, que hoy está súper emocionado porque hoy se van de excursión. Ahí le he estado preparando un par de cositas porque les dijeron los profes que podían llevar lo que ellos quisieran, así que le compré un croissant, ahí se lleva unos platanitos fritos y en el cole... Bueno, de esos que venden en bolsa. Y en el cole los profes les van a dar palomitas también, porque creo que van a hacer cine y van a hacer esa pequeña excursión. Así que va a ser un día muy divertido para ellos. Esperemos que sí, que así sea. Y aquí voy yo con mi hombre. Vamos los dos porque queremos lavar el coche, que ya está, pobrecito, que le hace mucha falta. Lo hemos retrasado la lavadera del coche. Ay, porque sí, hemos invertido el tiempo en otras cosas. Pero esta mañana tenemos un ratico y hemos dicho, pues lo hacemos ahora. Sí. Y así ya lo tenemos ready. Exacto. Hasta que Mauro se tenga que ir al trabajo, así ya nos quedamos descansados con esto de lavar el coche y eso, porque sí que le hace mucha falta, tanto por dentro como por fuera. Mi niño, ten cuidadito, ¿sí? Sí. Give me love. Give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Ya hemos llegado al lavadero. Primero vamos a aspirar, tenemos nuestras aspiradoras. Que por cierto todavía no las hemos estrenado, las vamos a estrenar hoy. Pero nos hemos metido igualmente aquí dentro para no estorbar. Y ahí Ian Mauro también se quedó súper contento. Iba más emocionado el hoy porque los niños, todo lo que sea excursiones y todo eso, es una cosa de verdad. Es un plus para ellos. Es un plus, sí, sí. A ver si entre los dos acabamos rapidito. Voy a sacar estos caramelos de aquí, ¿no? Porque si aspiramos, que no se los lleve también la aspiradora aquí en esta bolsita, ¿no? Ah, mira, se pueden quedar aquí ya, de paso. Es que siempre tenemos caramelos de estos de café, de miel, con limón y de menta. Por si nos apetece o nos duele la garganta, lo que sea. Y este cajón, ya el otro día yo lo limpié. Sí. Lo organicé todo, limpié todo, saqué... No mucho, porque nosotros tampoco es que acumulamos mucha cosa. Pero a veces uno dice, ay, pues voy a guardar este ticket por cualquier cosa... Y no, ya no hace falta. Venga, vamos allá, vamos al lío. A ver si acabamos prontito porque después queremos desayunar un poco también. Solo nos hemos tomado un café esta mañana. Y me voy a poner mis gafas para ver un poquito mejor.
Que por cierto, me habéis preguntado sobre el tema de la operación. Tengo que esperar unos poquitos de días más. Ya os diré cuando ya tenga que hacer lo de la operación, porque me lo hacen en Barcelona y hay una lista de otra gente que iban delante de mí, por eso yo tengo que estar esperando cuando me toque a mí. Pero ya dentro de poquito me lo van a hacer. Ya dentro de poco. Ahora hace un poquito de fresquito, ¿eh? Porque es temprano por la mañana, pero luego hace un calor. Eso es para sacudir las alfombras. Vamos a estrenar nuestras aspiradoras. Mauro por un lado, yo por otro. Esta también la hemos cogido porque también es así manual y viene muy bien. Vale, vamos al lío. Seguimos limpiando por aquí. Ahora Mauro está haciendo las puertas y yo estoy haciendo la tapicería. Bueno, más que limpiar la tapicería, pongo este eliminador de olores y a la vez le doy con este paño que ya estaba limpio, le voy haciendo así y a la vez pues va quedando una olor bien buena. Este lo compramos allí en el Mercadona del Bosque Verde y huele súper bien. Ya hemos limpiado las puertas también porque todo esto de aquí se llena de polvo. Ahí está Mauro ahora en el maletero, porque también es algo que se ensucia, bueno, más bien que cae brosa. También le está dando ahora con la aspiradora esta más grande de la máquina. Le hemos puesto 50 céntimos y así pues acaba del todo haciéndolo bien. Ya tenemos nuestro coche limpito, ya vamos para casa, porque ya nada, Mauro se tiene que ir también y hoy tiene que comer allí en su trabajo, así que se va a llevar comida. Por suerte ayer ya hice unos macarrones buenísimos, así que se los va a poder llevar para poder él comer bien. Pero de todas maneras ahora vas a desayunar algo también, ¿no, Cadi, antes de irte? Algo comer. Comer algo antes de que se vaya, porque hasta la hora de comer todavía queda rato, y a esperar ahora que se seque bien el coche también. Ha quedado súper limpito. Mis chicas, me puse esta camisa que es calentita porque hace más calor afuera que dentro de casa. Mauro ya se fue al trabajo, llegamos a casa, desayunó súper rápido, por suerte tenía plátano sancochado con un poquito de salami y eso fue lo que se comió. Se llevó los macarrones que cociné ayer y yo ahora me estoy haciendo unos pancakes por aquí. Este ya es el último. Me pongo miel. Aquí hay cuatro. Mirad, así quedan. Parece que estén bien tostaditos, pero es el color que tiene. Tengo cosas que hacer, como por ejemplo mirar el portátil, que tengo un par de cosas pendientes también. Pero primero es lo primero, llenar el buche. Y después el trabajo, la faena, lo que tenga que hacer. Ya estoy por aquí toda desgreñada. Mirad qué solecito más bueno, mi gente, que está haciendo el día de hoy. Y yo aproveché, porque como estoy, como estoy lavando ropa, puse un par de lavadoras y las he puesto aquí al solecito. Mirad ahí, bastante ropa. Un par de lavadoras que hay aquí de ropa oscura. Y voy a aprovechar el sol porque se seca súper rápido. Y así pues no gastamos tanta luz tampoco con las secadoras, que en invierno, el invierno se hace larguísimo. Quiero limpiar este césped, a ver si lo aspiro, lo frego bien, quiero sacar el polvo de todo esto. No sé si lo voy a hacer este fin de semana, veremos a ver. Y también ya fui a buscar a Ian Mauro, que él ha sacado ahora aquí todos sus juguetes. No sé qué quiere hacer, pero bueno, ha sacado este cajón, no sé si los quiere ordenar o buscar algo en sí, pero él está por aquí por su habitación. Ahí está él.
sacando más cacharrillos. No sé qué quiere hacer. Le puse su cama limpia, ya limpié por aquí, hice el baño. No os lo he enseñado porque he ido súper rápido. Me puse a limpiar, a ordenar por aquí por casa, hice todo el baño. Aún está el suelo un poquito mojado ahí, pero ya fregué bien el baño a fondo, hice la ducha también, la mampara, todo, todo bien limpito. Y he estado doblando toda esta ropa. La verdad es que sí tenía ropa esta semana para lavar porque me entretuve en hacer otras cosas y se me acumuló. Pero bueno, esta ya está doblada, la voy a colocar toda en su sitio. Y la habitación también ya está hecha, limpita. Esto ya os lo enseñé, cómo quedó de bonita. Y hoy, pues como hace este sol, se ve mucho más alumbrada, con mucha más claridad. Quiero encender esta vela. Me puse ya el pantalón este cómodo para estar aquí en casa. Lo que no me cambié fue el jersey. Voy a encender esta velita. Me gusta mucho cómo huele. Hace un olor así como de anís. Y ya cuando lo tengo todo limpio... También ventilé toda la casa. Abrí también esta ventana de aquí de la cocina para que hubiera corriente, se secara todo bien el suelo, porque sí fregué el suelo hoy. Pero me voy a dejar ese balcón abierto porque, ay, me encanta ahora ya este tiempo, que podamos abrir, que podamos disfrutar del sol, es una gozada. Ian, ¿vas a jugar ahora con todo eso, Rey? Sí. Luego te tienes que dar un baño, ¿eh? Sí. Sí, una duchita, lavarse el pelo. Ayer no se lo lavó porque cada día no se lava el pelo, pero un día sí, un día no, se lo lava. Y como hoy es viernes, le toca de lavárselo. Yo también me quiero poner mi tinte. Vamos a esperar que llegue Mauro también del trabajo. Le faltan un par de horitas. Yo quería haber salido otra vez, pero ay, no todo el día en la calle. Tengo muchas cosas que hacer como para estar en la calle ahora. Como por ejemplo colocar toda la ropa esa en su sitio. Voy a dividirla porque hay ropa de Mauro, mía y de Ian, de los tres. Lo que hago es que la traigo toda aquí a la habitación, pero luego la divido. Porque aquí hay ropa que no se tiene que planchar, también hay toallas, ropa así más de chándal y eso, que esa ropa pues yo no plancho nada, solo lo que son camisas. Y bueno, esto para aquí, así ya lo divido y cada uno pues tiene lo suyo en su habitación y lo coloco todo. Ya mañana tendré la otra ropa seca, la que está fuera. Ya mucha de ella está secándose, que seguramente que de cara a la noche ya la podré recoger. Pero igualmente, mañana pues ya la doblo toda a la vez. Buenas tardes, mi gente. Hasta este momento no hemos vuelto a grabar, Mauricio. Qué mal, qué mal, qué mal. Aquí estamos, al pie, bueno, del cañón. Exactamente, hoy es sábado, feliz sábado para nosotros, ya para vosotros habrá pasado. Y yo me lavé el pelo, me lo planché un poquito, porque quiero salir ahora con Ian Mauro a buscar, siempre me pasa igual, a buscar cuatro cosas y me vengo con 20. Mauro acaba de llegar ahora del trabajo, mi gente. He venido a comer, me tengo que volver a ir, pero no podía dejar de saludarles a ustedes, desearle lo mejor y pedirle que me la cuiden esta tarde. Sí, ellos siempre me cuidan, mi gente, siempre. Me dejan comentarios súper, súper bonitos, de los que os agradecemos muchísimo. Mis chicas, mirad, ya me puse mi tinte. No os grabé el proceso, pues, porque ya la última vez os lo grabé, ¿verdad? Y ahora me ha quedado así como muy chafado, porque me pasé la plancha, pero bueno, me haré una colita o lo que sea y ya está. Hice para comer hoy unos fideos. Un arroz con fideos y con carne de pollo, y también le puse de estas verduritas, os voy a enseñar. Este fue el plato que hice, bien bueno, arroz con fideos, pechuga de pollo con verduras asiáticas, y queda buenísimo. Le puse un poquito de soja, lo hice en la freidora de aire, y esto no, esto lo hice normal, en su cazuela normal. Y este es el plato rico que nos vamos a comer hoy. Y a Mauro también. A Ian Mauro las verduras estas asiáticas no le gustan mucho, pero sí le puse el pollo y ahora me voy a poner mi plato también. Y cómo no, mi gente, mirad ahí el coconcito ese que me salió. Qué bueno. Le pregunté a Mauro que si quería y obviamente no me va a decir que no. Pues bueno, vamos a comer ya, que aprovecha todo el mundo. Si estáis comiendo en este momento, yo ya me estoy poniendo mi platillo por aquí. Ahí está, y ahora me voy a poner el pollo, que me queda este, bueno, me queda bastante, a mí es que me gusta mucho lo que es la verdura, y hay bastante verdura. Me voy a poner un poquito de pollo y más verdura.
It's good to see you. That's bullshit. You don't like me and we both know that. Can we just pretend we're grown ups? Mi gente, acabamos de salir de casa porque vamos a ir a comprar monas de Pascua. Quiero comprar una mona, sí, una no, un par de monillas, a ver si vamos a la pastelería o a ver dónde es que las podemos encontrar. Y también voy a comprar varias cosas que me hacen falta. Ya se sabe, ¿verdad?, que siempre hace falta una cosa u otra, pero mayormente vamos a ir a ver si vamos a alguna pastelería que podamos encontrar alguna mona. De momento voy a buscar aparcamiento, que en eso estoy, buscando aparcamiento. Hemos ido a mirar lo de las monas a un sitio, pero allí hay que encargarlas. Y digo, bueno, voy a mirar en más sitios donde no tenga que encargar y pueda comprar directamente. Pero antes vamos a mirar aquí en el Dream, que tenemos que hacer un regalito. Si vemos que aquí no encontramos lo que queremos, justo detrás tenemos el Mestre, que también es una juguetería y todo eso. Pero vamos a preguntar aquí primero. Ian, cariño, aquí viene mi niño acompañándome el día de hoy a hacer estos encargos que tenemos pendientes. Uy, que os he dado un golpetazo. Hace un bueno, estamos justo ahora mismo a 21 grados. Así que nada de chaquetas. Hasta que no se haga más tarde, más de noche, no nos va a hacer falta ponernos la chaqueta. ¡Vamos, rey! Esto es una juguetería y también venden muchas cositas así para los bebés. Carritos, tronas, mirad qué bellezas. Qué bonito este coco de aquí. ¡Ay, qué gracia! Vamos a ver, y si no, podríamos preguntar también, ¿verdad, Ian? ¿Podríamos preguntar? Mira cuántos huevos hay aquí. Ah, no, que esto es lo de... Sí. Ya están vendiendo las piscinas. Ya como va a llegar el buen tiempo. Bueno, ya está llegando, ¿eh? Dentro de nada ya están los niños bañándose. Ah, no, estos son chubasqueros, ¿no? Sí, estos son chubasqueros. Buscamos un disfraz. Estamos buscando un disfraz. A ver si más adentro, ven. Por aquí dentro lo que hay es lo de bebés, todo lo de bebés. ¡Ay, mira! A mí me encantan los niños. Mirad qué cosas más bonitas que hacen. Yo he disfrutado tanto a mis bebés. Yo me acuerdo también de estos cucos. Sheila tuvo un cuco así, muy parecido, en color rosita. Más bonito, ¿no? En color crema era. Qué bonito este rosita también, y este en color gris. Luego aquí tienen los carritos también, las cunas, pero no venimos a esto. Lo que pasa que a mí me encanta de ver estas cosas. Miran, estos son muy prácticos, estos carros así. Tú tenías este así, con el manguito así, Ian, el tuyo. Sí, de color azul. Sí, ¿eh? Oh, qué bonito este verde también. Miran, Rosita. Qué mono. Si en un momento dado se os duermen los niños y no queréis llevarlos en brazos, mirad, por 40 euros los sentáis aquí y ala. Mi niño está mirando aquí este que es de Batman, pero dice que le gusta el de Spiderman. Pero no hay ninguno. Pero no es para comprárselo ahora. Sí. Es solo por ver. Es solo por ver. Mira, Ian. Y la música está a tope, ¿eh? Disculpadme si os pongo música de fondo. A él le gusta mucho este personaje también. Yo soy Groot. ¿Eh? Venga, vamos, corre. No encontramos la talla que necesitamos. Es este de la Frozen, pero son tallas muy grandes, entonces no. El más pequeño que he visto es este y necesitamos una talla pequeñita. Pero bueno, vamos a ver. Esta sí que es pequeña, pero no sé. Vamos a entrar aquí al Mestre, ya que no hemos encontrado en el Dream. A ver si aquí sí encontramos. Si no es el disfraz, podemos comprarle la peluca también. O los zapatitos, uno de los complementos. ¡Qué chulo! A veces no funciona, pero el fin de semana sí que lo ponen. Para que él se mueva. El dinosaurio. Va bien de mirar en otros lugares porque aquí sí que la hemos encontrado y con la peluca y todo. La cajita viene con la peluca.
Hay tres, solo quedan tres. Así que nos vamos a llevar esta de aquí atrás, quizás, que está mejor colocada. Esta de aquí. Ay, peluca incluida pone, ¿ves? Ay. Aquí nos lo van a envolver ahora de regalo. Qué bonito. Acabamos de llegar aquí al Esclar y vamos a entrar. Y estas son monas también, pero son más industriales. Son bien bonitas también estas, ¿eh? Y no es que estén mal, ¿eh? Están buenas, cuestan 23,95. Pero claro, no es lo mismo que la que hemos visto ahora en la pastelería, que me ha gustado más. Es más pequeña, pero es más buena, es de buena calidad. Esta es de frutas, hay de mantequilla. Qué bonitas. Luego para adornar, si queremos adornar más, bueno, ahí se pueden ver mejor. Si la quieres adornar más, pues puedes complementarla con accesorios así, a los niños les encanta. Estas de aquí cuestan 7,95. Estas de mantequilla. Mira la moto, el campo de... Ah, no, esto es para de básquet. Coche de carreras. Los pollitos. Mira la gallina, que esta es la típica. Y el conejo también. Es el típico para decorar lo que es la mona. Que de hecho esta, ya os he dicho, esta tiene el conejo de chocolate. Ya salimos del Esclat y hemos ido a buscar a Mauro al trabajo, lo que pasa que hemos venido rapidito a buscar la camisa. ¿Os acordáis que trajo la camisa aquí a la costurera para que se la arreglara? Ojalá y le haya quedado bien. Pues he ido a buscarlo rapidito porque él tenía el ticket, yo quería venir a buscarla yo, pero tenía el ticket él, donde hay la numeración para recogerla y eso, y si no, no te la dan. Entonces, bueno, ya como estaba a punto de plegar de su trabajo, lo recogí y vinimos hasta aquí y lo estoy esperando aquí en el coche porque no se puede estar uno aquí mucho rato. Por si acaso me tengo que mover o tarda un poco, pues doy la vuelta otra vez. Pero sí, ya he ido a buscar su camisa a ver cómo le habrá quedado. Yo creo que sí, que le habrá quedado bien chula, luego que se la pruebe y ya... Hasta mañana, domingo, que mañana le toca trabajar también. Este fin de semana le ha tocado trabajar a Mauro, pero bueno, ya mañana al mediodía plega y ya después libre. Ian Mauro ha recogido la suya, que su tata también le ha regalado, porque su tata Sheila cada año le hace su mona de Pascua y este año lo que él ha querido era un chocolate, una figura de chocolate que luego os la va a enseñar. Ahí la tiene. Más o menos, como la veis. Sí. Mi mami me ha comprado este huevo. Y yo le he comprado un huevo Kinder. Pues sí, ahí está la monita de Pascua de Ian Mauro. Y ahora pues a esperar a que llegue tu papi, Ian. También, ah bueno, quiero ir a buscar, porque quiero ir a buscar algo para cenar esta noche. La verdad es que no quiero ponerme mucho rato en la cocina, igual compro alguna pizza. Yo creo que sí, que vamos a cenar una pizza de pepperoni, en todo caso, y ya está. A ver, mis chicas, que aquí está Mauro. Hello. ¿No te ha hecho la camisa? No, me ha dicho que mañana. Ah, pero ella mañana abre, domingo. Parece que sí. Vaya, hombre. Así no le ha dado tiempo a ella de acabarla. Ay, hombre, seguro tenía mucha faena la mujer, supongo, ¿no? Yo le dije que tranquila. Ay. Que no pasaba nada. Sí, ¿ya qué hora? ¿Al mediodía igual? ¿A las 2? Mañana al mediodía, sí, a las 2. Bueno, pues nada, mañana a las 2 vendrá a buscar la camisa. Yo ya se la quería ver puesta, a ver cómo le había quedado. Pero ya mañana. Ya está aquí Mauro, ya salió. Bueno, ya les dije que había salido de tu trabajo y que te había acompañado aquí. Sí, a ver si ya mañana la tiene. Sí, ay, ya me he puesto yo el cinturón. Yo ahora me lo pongo. ¿Vamos para casa? Sí, no. Voy a ir a buscar pizza para cenar esta noche, ¿no? Ah. Una de pepperoni, así más rapidito. Ok. Con un vinito, mi gente, sábado, sabadete. Aquí dicen camisa nueva y... y el otro no lo voy a decir.
Bueno, pues venga, vámonos. Cuidado atrás. Y andamos otra vez por aquí por casa y hemos comprado las pizzas para cenar esta noche porque pues no tenemos ganas de cocinar. He comprado esta de aquí, que es la mediterránea. No había mucha variedad ya. He entrado al Mercadona un momentito a buscarlas. Y la de cuatro quesos, que es la que le gusta a Ian Mauro. Ya le he puesto una aquí en la freidora de aire, que se hacen súper bien y muy rápido. Y no tienes que estar poniendo el horno ni nada de eso. También compré varias cosillas que las tengo por ahí. Compré unas patatillas por aquí, algo de nevera también. Poca cosa. Ian está por aquí tumbado ya cansado, a ver si ya cena. Y lo acuesto porque antes de irnos nos dimos un baño y hemos estado solo un par de horitas en la calle. Así que no lo voy a volver a bañar porque ya os digo, está limpito, su pelo limpio y todo. Y ya mañana será otro día, eso sí. Mauro sí entró ahora a darse un bañito. Y ya después pues vamos a cenar tranquilos, vamos a ver una película, compré dos coronitas para tomárnosla relajados aquí Mauro y yo viendo una serie que estamos viendo ahora también, un ratico hasta que nos entre el sueño y nos vayamos a dormir. Y ahora os enseño a ver cómo quedan esas pizzas. Las quería haber hecho yo, quería comprar la masa y ponerle el relleno y todo eso, pero ya Mauro me dijo, ay, no te compliques la vida, dice, ya cómpralas así hechas. Y te olvidas, y sí, al final pues las compré. ¿Qué te pasa, Rey? ¡Ay! ¿Te he hecho daño? No, la pulsera. Ah, la pulsera. Ah, mi pulsera. Que está fría, dice. Pues bueno, mi gente, ya hemos pasado el día, la tarde, el día de ayer. Ayer o antes de ayer, ahora no me acuerdo cuándo fue que os grabé. No sé si fue ayer o antes de ayer. Ah, y por cierto, también las monas de Pascua, que os he dicho, ¿verdad?, que había que encargarlas, otras que sí se podían comprar, pero bueno, al final sí que he comprado. Ya os enseñaré mañana, si Dios quiere, lo que he comprado así de monillas y eso. Sheila también, a Ian Mauro le hace la suya porque ella es su madrina de bautizo de él, entonces ella cada año se la compra a él también. Pues bueno, voy a ver cómo está esta. Mirad, se hacen súper rápido y quedan muy muy bien. Y mientras tanto, como Mauro está en la ducha, voy haciendo la mitad de esta, de la mediterránea, la corto por la mitad y luego pongo la otra mitad. Para mí, ahora le voy a poner un chin de aceite picante, ese, bueno, las mías. Genial, ¿no? Y de maravilla. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Salud. Salud, mi gente. Mañana. Mañana nos vemos, os queremos un mundo. Mundo. Adiós. Es que ya no